voy a dar una visión general de las dos formas o dos tipos nuevos de terapias que se han desarrollado en lo que llevamos de siglo, los últimos 20 años. Las terapias personalizadas o medicina de precisión, como lo llaman ahora, y la inmunoterapia, que es lo que ahora está, digamos, un poco más caliente, porque ha surgido en los últimos 10 años y, bueno, se han dado el premio Nobel el año pasado a Jim Allison y a Tsuku Honjo, y, bueno, esto es lo que más impacto ha tenido realmente en los últimos, años. Hombre, el mensaje es que se ha mejorado muchísimo, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde las estadísticas son más, más conocidas o más precisas, ya dos terceras partes de los pacientes de cáncer viven más de 5 años. Es decir, que ya es un avance. Hace poco tiempo era la mitad y hace ya más tiempo era una tercera parte, ¿no? Entonces, que se va mejorando no por un motivo exclusivo, sino porque cada vez los médicos están mejor formados, porque cada vez hay mejores técnicas de diagnóstico, hay mejores técnicas quirúrgicas y hay mejores fármacos. La combinación de todo eso es lo que hace que los cánceres cada vez vayan remitiendo.